Estamos con Diego Rossi, miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática, docente e investigador de la UBA y de la Universidad de Avellaneda. Gracias, uh -huh. Diego, por venir. Eh, bueno, te convocamos para hablar de lo que es Vox Populi esta semana, que es la fusión entre Telecom y Cablevisión, uh -huh. amparados en principio por un tema que es la convergencia. ¿Qué significa la convergencia y por qué funciona como excusa para esta fusión? Sí, como vos decís, eh, me parece que la convergencia es una construcción discursiva que se basa sobre una cuestión tecnológica cierta, que es que por un mismo soporte pueden pasar distintos servicios. Entonces, hay un discurso que se facilita la vida de la gente porque, bueno, pagás todo junto este, y te hacen combos. Y, y hay flexibilidad para que distintos servicios empiezan a usar las redes del prójimo. Pero toda esa cuestión, que además viene con un discurso de la desregulación o sea dejar que fluya y de la competencia, es decir que los nuevos emprendedores se aventuren, eh, choca con realidades mucho más materiales que son las del mercado de las comunicaciones, la de quienes pueden disponer de las inversiones, y la de quienes ya están adentro del negocio, que presionan con mucho éxito, especialmente en el último año, a los reguladores para que, eh, mientras dicen competencia, acuerden espacios, eh, lo que se diría en economía, eh, posiciones dominantes de mercado. Es decir, que más allá de los demás que hagan, esa empresa o ese conjunto de empresas que pueden operar cartelizadamente, Fijan las reglas de juego y, por ejemplo, acuerdan cuánto tenemos que pagar todos los meses como abono de telefonía celular, de conectividad. Eh, fijate vos que eh, cuando el gobierno de Macri, ni bien asume, modifica por decreto de necesidad y urgencia lo que más o menos se sabe, que es la ley de servicios de comunicación audiovisual, también modifica otra ley, que no es menos importante, que es la ley argentina digital, y, por ejemplo, deroga la tarifa social. Eh, se autolimita o por dicho de otra manera la alianza en el gobierno limita eh, al estado a regular y a, y, a, y a hacer tomar medidas que puedan tener, tener que ver con interferir los planes de desarrollo de las empresas y entonces qué dicen vamos a anunciar inversiones eh, o sea esta lluvia verde de, de, de inversiones que nunca llega y cuando anuncian las inversiones vienen atados a un plan de recupero que quién lo paga todos nosotros. O sea, nosotros estamos bancando el proceso de convergencia, pero el proceso de convergencia, a partir de lo que va disponiendo paso a paso eh, el actual gobierno, se nos está yendo de las manos. Entiendo. Y ahora esto que vos decís, nosotros lo estamos bancando. ¿Qué significa esta concentración de medios eh, para el usuario? Mirá, eh, el problema es cuando el usuario lo naturaliza. Decimos, y bueno, vos qué tenés? Y yo tengo telecentro, cablevisión, no, por mi casa no pasa, ahí viene el GPS, aparece zona peligrosa. Uno naturaliza esas cosas, que son construcciones muy jodidas, no solo de mercado, sino que nuestro consumo nos hace también ciudadanos de un tipo. Y la construcción, probablemente lo más importante del periodo en el cual debatimos y se implementaron medidas. Anticoncentración que se hacen en todo el mundo, salvo países que realmente son enclaves dependientes, pero si tenés un poquito de orgullo como nación y querés producir materiales propios y crees que esos materiales circulen, tenés que ganar esa independencia dándole un mandato claro al Estado y habilitando a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a las cooperativas, que puedan ser sujetos de derechos. Todo eso lo debatimos con, con la ley, la llamada ley de medios. Eh, y ahora no nos pueden, no nos pueden hacer olvidar ese debate. Entonces, eh, en primer lugar, eh, el derecho que tenemos es a elegir o por lo menos a poder manifestarnos y que circule la información. Si tenemos una o dos empresas que fijan las reglas, que ponen el precio, que por ahí te hacen un descuentito y vos te vas contento, uy, mira, le fui, ¿viste qué pasa? Con que te querés salir del cable, entonces te quejas y te bajan 50 pesos. ¿Seremos tan vivos o nos estarán tomando el pelo? Es decir, esta educación para el consumo y este mundo feliz que se nos dice que podemos navegar libremente, ¿no será que se está llevando el 10% de nuestro sueldo todos los meses? Estoy hablando de un ingreso promedio. O será que no nos importa la gente que no gana plata y nos olvidamos de que la televisión puede ser gratuita y debería ser gratuito el derecho a la conectividad a Internet en una Argentina del siglo XXI con todo el discurso moderno. Bueno, yo creo que estas son las cosas que hay que debatir cuando nos enfrentamos o nos ponen frente a situaciones de facto como son anuncios mega empresariales que no podemos esperar a que el gobierno no convalide porque es el que los propició. Bueno, justamente vos estabas hablando de un mundo feliz, etcétera. Uh -huh. Esta concentración de medios, ¿cómo se traduce también en términos de concentración del discurso, de construcción de un discurso dominante? Hay un pago a corto plazo. Algunos dirán, ¿qué va a pasar después de las elecciones de medio término? Se le dará vuelta a Clarina Macri y después de todo lo que le dio, ya no tiene más para darle. Esto por ahí es del diálogo más de la calle. Si lo pusiéramos en términos un poquito más académicos, diríamos que hay una incidencia superlativa por parte de aquellos que disponen del poder infraestructural, o sea, que tienen las redes que después sobre esas redes trabajan algoritmos o formas de, por las cuales programan y, y, y eso que parece que el supermercado tiene todo para, para comprar, después te das cuenta que en la góndola, en la puntera de góndola, siempre están los productos que le interesa a determinada empresa. Entonces, no es que somos todos consumidores iguales, así como no todos los jugadores del mercado son iguales. Las empresas que pueden ofrecer, tener esta versatilidad apuntaladas por el gobierno, en este caso por el gobierno de la Alianza Cambiemos, y por los legisladores que no se opusieron al decreto de necesidad y urgencia, Frente Renovador, algunos justicialistas que se fueron de, de la lista por la cual fueron electos, todo eso genera un sentido común complicado porque va habilitando a ir por más a ese sector que eh, de alguna manera lo que está poniendo en juego es el patrimonio común. En el siglo XIX fue la libre navegación de los ríos. Dice, ay, ¿qué tiene de malo que un barquito? No, no, no es un barquito. Son los productos de los británicos, de los franceses que, que venían a suplantar o a montarse sobre la vieja estructura colonial. Eh, en el siglo XX eh, entendimos eh, en muchas partes del mundo que los movimientos totalitarios había que resolverlos a partir de un manejo responsable de la diversidad y el pluralismo. Ahora, ese discurso de los 90 que nos está resonando, ¿no? Privatizar, desregular, nos lo vamos a comer de vuelta. Bueno, este es el creo, creo que es un debate eminentemente político. No tiene que ver con que si el gobierno es más o menos eficiente aplicando la convergencia, sino más que nada que tienen agarrados una cantidad de resortes institucionales que permiten que eh, se les pueda hacer el juego a las empresas con las que ellos tienen guiños. Y no les cueste tanto eh, por este acuerdo, digamos, de manejo del discurso único, que igual sabemos que tiene patas cortas, porque cuando la realidad se impone, este, eh, vamos a organizarnos y, y, y seguramente vamos a dar respuesta, porque hay respuestas discursivas de otro tipo a, a esto de la presunta convergencia. ¿Cuáles son esas respuestas? Mira, esto es fácil. Eh, si el modelo de desarrollo es el de Clarín, explícame por qué en Canal 3, en el Prime Time, hay novelas turcas y brasileñas. ¿Dónde, está ese, do, ¿Dónde están esos emprendedores? O es que no sabemos crearlos, nos olvidamos en dos años cómo se creaba, los técnicos, los guiones, la exportación. ¿Es un problema el tema de la burguesía nacional en la historia argentina? Seguro. Eh, ¿Que no hemos tenido los mejores empresarios? Seguro. ¿Ahora claudicar por dos mangos? O dicho de otra manera, derivar Clarín eh, su masa generadora de recursos, que era la televisión por cable, para salir a competir por telefonía y por Internet y dejar tirada a una cantidad de gente, no es culpa de Clarín solo. Yo creo que la reivindicación es la del espacio audiovisual, la del cine, la tele, los creadores en nuevas plataformas. Está muy bien que un director ponga su peli en Netflix, pero que la haga y que sea fondeada y que la guita no se vaya, que la guita vuelva. Y se pueda seguir manteniendo un círculo virtuoso de producción nacional. Eso nos da, nos dio mucha identidad como país. Nosotros somos un país de 42 millones de habitantes, 44, y estamos entre los 10 mayores productores de pelis. Y tenemos una capacidad de generar discursos y relatos que no hablan de un país mediocre, hablan de un país mediano con aspiraciones y con, y, 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 y con ganas. Obviamente tenemos nuestra duda del federalismo, sin lugar a dudas. Pero desde el aquí y ahora yo creo que no cabe duda es que tenemos experiencias en nuestra historia y en otros lugares del mundo que nos permiten anclar en que, por un lado, en audiovisual hay que defender los mecanismos que hicimos y proyectarlos a las nuevas plataformas digitales. Y en lo que tiene que ver con el desarrollo de Internet y telefonía, el Estado tiene que tener un rol regulador. Y, ¿por qué no? Como el proyecto de Arsat. Cuando no invierten los privados porque ellos no quieren invertir, donde hay pobres, donde, donde no tienen una relación costo-beneficio, ahí fue Arsat como operador mayorista a bajar el costo del mega de Internet para un montón de millones, o sea, para varios millones de argentinos en distintos lugares. Esto es un proyecto que quedó trunco y ahora lo están dando vuelta. Y además con doble discurso. Ahora, la ley de medios, conocida mundialmente como la ley de medios, corregime si me equivoco, entre los artículos que derogó de facto el decreto, sí. eh, no se lleva puesto uno de los artículos que proclama la comunicación como un derecho humano. ¿Esta fusión no atenta contra ese derecho? Es que yo creo que nos están aturdiendo. Eh, nos están aturdiendo y además... Eh, con los jueces de la Suprema Corte que se nombraron y con los antecedentes de que rápidamente cuando hay una denuncia para, por ejemplo, un señor de la CIDE o de la Oficina de Inteligencia, rápidamente se licúa y cuando hay una infracción administrativa, rápidamente se convierte en una causa penal para un funcionario del anterior gobierno, yo creo que estos métodos de disciplinamiento pueden permitir lo que podríamos llamar esta tensión en el discurso o esta paradoja. ¿Cómo me decís que estamos compitiendo si cada vez está más cartelizada la economía del audiovisual y de las comunicaciones? ¿Cómo me decís que está vigente este artículo si en la práctica no lo operás? Eso a los republicanos los vuelve locos. Y quizás para los que podemos analizar que atrás de las normas hay movimientos sociales y, y junto a los movimientos sociales hay formulaciones políticas, entendemos que es una maniobra más. Eh, en una tensión que por eso usted decía, venimos de los 90, venimos de, de historias de dependencias lejanas, que bueno, ahora se reproduce el fantasma, no es un fantasma, es una realidad. Eh, es una imposición que acordaron en la campaña del 2015, si revisamos los papeles, y en ese sentido algunos prefieren marcar eh, que el gobierno es torpe, incoherente. Yo creo que por lo menos en la fusión o en el avance del Grupo Clarín, lo están haciendo con total coherencia, lo están haciendo paso a paso, y parte de la estrategia es seguir confundiendo. Muchísimas gracias, Diego, por venir.